Sinceramente, no sé ni por dónde empezar y es que hoy he mantenido una de las conversaciones más sinceras que jamás he llegado a experimentar. Y es que al salir de trabajar, mi madre me ha llamado preguntándome que por qué sigo haciendo el gilipollas en internet, que qué necesidad tengo de compartir cosas que a nadie le importan. Y me ha hecho pensar que en algún momento me voy a arrepentir. La verdad que, a pesar de que sus palabras me han hecho llorar, porque es algo que nunca te gusta escuchar de alguien a quien sueles querer, me he puesto a pensar y le he respondido muy convencida de que de lo único que me voy a arrepentir es de aquello que no me atreva a contar. De todo lo que no me atreva a compartir. De la persona que no me atreva a ser. Y sé que eso nunca va a pasar. Así que no, el arrepentimiento no va a formar parte de mí porque yo siempre voy a honrar lo que sé que tengo en mi interior. Y después de esta conversación, he cogido mis cosas y me he puesto a pasear por unas calles por las que nunca había decidido pasar. Y claramente la vida tenía algo para mí, como siempre, pero esta vez lo he visto de forma evidente. Y es que de repente, al girar una esquina, veo una terraza de un bar, donde tan solo había una pareja sentada ahí. Y es que al verlos ya me han robado el corazón, sabía que les tenía que hablar. Iban súper bien combinados, el hombre con un sombrero de color gris, con una camisa súper elegante, con un chaleco, muy bien vestido, estaba ahí sentado con su bastón, y a su lado tenía su increíble mujer, con un sombrero rosa fucsia, con las mangas combinadas que salían de la camisa y una chaqueta muy bien abrigada, y estaban ahí tranquilamente tomando un café. Así que antes de pasar de largo, les he dicho de lejos que parecían sacados de una película, que me encantaba la combinación que llevaban, que era precioso, que estaban para una foto, y me han dicho, hombre, pues háznosla. Y me han dejado su teléfono para que les sacara unas fotos, la verdad que han quedado genial. Y ya nos hemos puesto a conversar, que de dónde eran, que qué hacían por aquí. Y así es como me han invitado a que me sentara con ellos. Y el tiempo ha desaparecido, ¿vale? El tiempo ha dejado de existir. Nos hemos fusionado en esa acción, en ese presente conversacional. Hemos empezado a compartir. Las horas han empezado a pasar, es que cuando he visto el reloj no me podía creer que habían pasado más de 5 horas, no habíamos comido, simplemente hemos pedido un café y todo hemos dejado que fluyera a través de nosotros. Y a pesar que ha habido muchísimos temas súper personales que no voy a tratar, porque todos esos aprendizajes, toda esa sabiduría va directa a mi corazón, sí quiero compartir las píldoras que más me han podido aportar. La verdad es que ellos, cuando se conocieron, el marido tenía un negocio de restauración y ella se fue a vivir con él para ayudarle ahí. Entonces se pusieron mano a mano, ya que él tuvo que ser el hombre de la familia porque hubo un problema en el que su padre falleció. Se llevó una culpa muy grande con él y en ese momento se dio cuenta de que quería construir el bienestar para su madre, para sus hermanas, para su mujer, para su familia que próximamente iba a tener. Así que se puso ese gran peso en su espalda que sin duda ha cumplido con creces. Él siempre tuvo claro que, aunque su padre no lo pudiera ver, sabía que en algún lugar en el que estuviera iba a estar orgulloso de él. Y por eso se puso a trabajar. Y es que hoy he podido entender que detrás de todo éxito material, de todo ese lujo que podemos ver, hay historias difíciles de digerir, que hay situaciones muy complicadas que no se suelen ver. La verdad que se han abierto conmigo un montón, por eso no voy a tratar nada personal en este vídeo. Pero sí quiero compartir la idea de que no nos dediquemos únicamente a idealizar todos esos resultados que podemos ver, porque nunca podemos imaginar la historia que hay detrás.
y no suele ser nada fácil. ¿Vale? En esta vida cualquier cosa que quieras ganar, la vas a tener que pelear, vas a tener que luchar, vas a tener que dar lo mejor de ti. Y es que ellos prácticamente dedicaron toda su vida al trabajo y eso les ha llevado a nuevos lujos. Lujos merecidos, ¿vale? Sin duda, se lo han ganado, o sea, sentía plena admiración por todo lo que han sido capaces de construir. Pero también recordando que por muchos planes que quieras hacer, por muchas cosas que trates de controlar, la mayoría de situaciones de la vida nunca van a depender de ti. Así que déjate de enfocar únicamente en lo que puedes ganar y céntrate en dar lo mejor. Céntrate en aprender para luego tú poder hacerlo aún mejor que los demás. Hazte imprescindible en aquello que de verdad te llene de ilusión y nunca mires a nadie por encima de ti. La verdad que ellos empezaron en la restauración y luego lograron tener una empresa inmobiliaria. También poseen muchas propiedades que han podido rentabilizar. Y hoy en día hay un problema de salud por su edad, por situaciones de la vida que han tenido que sobrecargar. Y sin salud nada puede ser mejor. Así que sí, a veces aparentemente puedes llegar a ese final exitoso que decides perseguir, pero sin salud nada podrá ser mejor. Así que asegúrate muy bien de poner todo al abasto para que tú puedas sentirte mejor cada día al despertar. Cuida muy bien a las personas que quieres tener a tu alrededor, porque a veces irte antes de que las cosas sucedan te va a salvar de muchísimos problemas, ¿vale? Uno de sus lemas era prácticamente no esperar a que los problemas lleguen a ti, sino adelantarte a lo que pueda pasar. Porque de esa forma, todos esos problemas que sabes que van a ocurrir, los vas a poder desviar. Porque sí, los problemas van a estar ahí. Y creo que es un consejo muy importante, ¿no? A veces creemos que cuando llegue el problema ya encontraremos la solución, pero si tú te adelantas a esa situación que ya ves que algo no te puede cuadrar, pues sal cuanto antes de ahí, porque si no el problema luego puede crecer un montón. Ahí también entra la importancia de esta intuición, ¿vale? Ese olfato que solo puedes entrenar desde la experiencia al vivir. Y es que la mayoría de cosas que vas a saber cómo gestionar tienen que nacer de haberlo vivido de forma repetida, de haber aprendido de esa situación en otros contextos y luego así poder replicarlo para evitar que las situaciones acaben contigo. Y la verdad que me ha encantado ver cómo empezaron de forma tan humilde, dejándose los codos, dedicando toda su atención, todo su tiempo, todo su amor en aquel negocio que decidieron emprender. Y ver cómo el tiempo les ha decidido sonreír, ir más allá. Pero al final, como decía, no todo es el éxito material, porque las bases siempre son más trascendentales. Que tu entorno esté bien, que todo funcione más o menos mejor. Pero lo que más me han hecho sentir es la importancia de mantener la humildad, ¿vale? Porque por mucho que puedas ganar, no quieras hacerte notar. ¿Vale? No quieras parecer nunca más que los demás, porque nunca sabes las vueltas que pueden haber y tampoco puedes imaginarte dónde vas a acabar. Así que siempre ves con la verdad por delante. Di la verdad, porque eso te va a hacer sentir mejor. No quieras ocultar lo que hay por ganar tú más, porque eso a la larga te va a hundir. ¿Vale? Las mentiras no se pueden mantener. Así que deja de mirar por tu propio interés y céntrate
en ofrecer el mejor servicio a los demás. La verdad es que nos podríamos haber quedado 5 horas más hablando. Lástima que tenían que volver a su país. Así que no ha podido durar más, pero lo que ha sido brutal. He podido empatizar un montón con su historia, contaban cada hecho con muchísimos detalles y entonces no paraba de imaginar todo eso que me decían compartir. De verdad que de ellos se podrían escribir 7 libros, 2 series y 4 películas, o sea, ha sido brutal. Nunca me había sentido así, o sea, mira que he tenido momentos con muchísimas personas, pero nunca había sentido tanta unión. De verdad que sentía que formaba parte de ellos, ¿vale? Y literalmente yo iba vestida así, ¿vale? Con el chándal, que iba directa a entrenar, o sea, iba súper mal. Y ellos estaban tan elegantes y aún así me han recibido, me han hecho un hueco en su mesa. Me querían invitar a comer a su casa, pero ya me esperaba cenar, ¿no? Ya voy ahora a cenar, pero primero te tenía que contar todo lo que he podido sentir. Y sobre todo es la importancia de ser discreto, pero respetando también tus valores, ¿no? Respetando lo que sientes que debes ser. Nunca esconderte de la verdad porque al final va a salir, ¿vale? Y aunque a veces creemos que todo es subjetivo y que va a depender del punto de vista del que decidas mirar, hay cosas que al final van a salir. Por mucho que no te pueda gustar, las cosas van a ocurrir, así que asegúrate de estar de ese lado de los que permiten que las cosas sucedan, que los hechos se hagan realidad. Y me gusta mucho la idea de que ellos siempre vieron claro que la vida no va de que pongas la mano y te den las cosas hechas. Vale, porque hoy en día está muy bien visto el perseguir esa seguridad, el tener un trabajo donde todo esté claro, lo que vas a recibir, cuánto vas a ganar, dónde vas a estar de aquí 3 años, cuánto puedes escalar, cuál es esa dirección que vas a tomar. Pero las cosas que merecen la pena vivir no se pueden planear. Así que deja de creer que tienes el control. Porque por muchos planes que vayas a hacer, la vida hará lo que decida contigo y con todo tu alrededor. Así que olvídate de controlar y deja que las cosas fluyan a través de ti. Es algo que no me voy a cansar de repetir, pero que me encanta recordar. Y la verdad que simplemente compartiéndome desde el amor, decidiendo ser esa persona que me gustaría encontrar, he podido aprender mucho más de lo que hubiera podido aprender viendo 3 películas y leyéndome 5 libros, porque estas experiencias que te ponen los pelos de punta, ¿vale? Que las sientes dentro de ti, que te llegan al corazón, te transmiten consejos que sabes que nunca vas a olvidar. Así que aunque sea un vídeo muy abstracto, porque han sido cosas tan concretas y tan personales que claramente no las voy a contar por aquí, sí te quiero dejar claro que te asegures de servirte a ti mismo, ¿vale? Porque nadie va a cuidar de ti tanto como lo hagas tú. Que siempre mires más allá de lo que ahora decidas aprender. Que te rodees de las personas que saben que eso que los otros creen que es imposible de alcanzar, rodéate de los que están esforzándote por hacerlo realidad. Porque así es como vas a llegar también a ese resultado que luego todos van a envidiar, pero que muy pocos se van a atrever a construir. Y sobre todo me ha inspirado ver cómo hicieron posibles los imposibles. ¿Vale? Todas esas cosas que dices, es que es imposible que hagas esto realidad, ellos lo han logrado construir. Y son cosas que van en contra de todo lo que podemos pensar, de todo lo que solemos creer. Y ahí
está el verdadero poder. Y está en creer en ti, en no limitarte antes de salir a jugar, en dejar que esas ideas tan locas que aparecen en ti puedan hacerse realidad, darles espacio para ver qué es lo que termina por suceder, sin expectativas de dónde vas a llegar, simplemente por esa ilusión de ver lo que puedes construir. Porque al final del día lo que te va a llenar es ese progreso constante que vas a poder percibir de todo el esfuerzo que has decidido poner. Y siempre crea tú la oportunidad. Porque cuando haces ver que no te enteras de nada, pero te quedas con todo, ahí es donde vas a ver dónde hay un hueco en el sector, donde tú puedes aportar tu valor, donde puedes darte espacio para construir algo más grande que tú. Así que agradecida con ellos por dedicarme su tiempo tan valioso. La verdad que, wow, ojalá me hubieran decidido adoptar. Tenían una mentalidad, me han llenado muchísimo el corazón. También me doy cuenta de cómo los hijos nunca suelen apreciar lo que los padres les dan, ¿no? Cómo les quieren cuidar, que al final siempre nos ven con otros ojos, ¿no? Y te das cuenta hablando con otros padres cuando te hablan de sus hijos, de esos choques, esas confrontaciones que van a estar ahí, ¿vale? Que están ahí para todos, que sí, que mi madre solo quiere lo mejor para mí, yo lo sé, yo le quiero un montón y no por ello la voy a dejar de querer, pero sí es verdad que los padres a veces ven un camino que nosotros pues no queremos aceptar porque pensamos que su forma de ver no es lo mejor para nuestro ser y nadie sabe si van a tener o no razón. Pero lo importante es que tú te conozcas a ti, porque solo tú sabes hasta dónde estás dispuesta a llegar, cuánto te vas a sacrificar, cuánto estás dispuesta a luchar. Así que sí, es verdad que siempre va a haber esa confrontación, o sea, es real. Es muy difícil que encuentres unos padres e hijos que estén acordes a cualquier cosa que decidan, que deben implementar, que eso puede suceder, pero al final no es lo común, ¿vale? Lo común es que decidas no escuchar a tus padres, que no te guste lo que te suelen decir, pero no es que te hayan dejado de querer, es que quieren lo mejor para ti, lo que es lo mejor para ti, tú no lo sabes agradecer porque crees que no tienen razón y con el tiempo ya se verá quién tenía o no la razón, eso ahora no lo podemos saber, pero lo que sí puedes saber es lo que sientes dentro de ti, hacia dónde quieres ir, qué es lo que te llena al vivir. Y es que cuando me paro a pensar en mi forma de vivir, solo siento plenitud, amor, satisfacción, vitalidad, ilusión. La vida es tan abundante. Hay tantas oportunidades ahí fuera para cualquiera que esté dispuesto a dar lo mejor. Así que yo tengo claro que no me voy a limitar, que no voy a dejar de ser yo y que voy a escuchar, pero sin que ello me llegue a afectar a mi forma de ser. ¿Vale? Porque al final, si corrompen tu ser, dejas de ser tú. ¿Para qué quieres vivir? O sea, yo tengo claro que no quiero vivir cumpliendo las expectativas de los demás, por muy atractivas que puedan parecer, por muy seguras que se puedan ver. Tengo claro que eso no es para mí y que esa dirección no la voy a tomar, pero no por ello voy a dejar de escuchar desde el amor, igual que escucho a personas que ni siquiera me llegan a conocer, pero me dejan sentarme a su lado y pasar con ellos un día genial. La verdad es que no he ido a entrenar, no me ha dado tiempo, ahora voy a ir a cenar. Pero sin duda ha sido el mejor día de mi vida. Tengo tantas cosas por probar, tanto por aprender, tantas situaciones por descubrir, por equivocarme, por fallar, pero por seguir siempre escuchando esa voz interior que no pienso parar. Claramente muchas veces me voy a cuestionar qué es lo que hago aquí, qué es lo que realmente quiero aportar. ¿Quién tiene razón? ¿No? ¿La persona que me da las gracias por ser yo y por transmitir mi luz o la persona que me decide
menospreciar y cuestionar quién me creo yo. Yo solo me creo lo que soy y es lo que logro crear con mis actos, y es que soy una persona con muchas ganas de escuchar, con infinitas ganas de aprender, que nunca se va a rendir, que no le da miedo lo que pueda pasar porque confía en lo que es, y eso siempre se va a ver reflejado en cualquier situación que decida tomar. Así que ahora tú, empieza a creer en ti. Date el valor que tienes, porque si no lo ves tú, nadie más lo va a percibir. No dejes que comentarios externos, ya sean para bien o para mal, te logren afectar, porque nunca tendrán razón. Nadie tiene razón, solo tú sabes tu verdad. Así que honra tu verdad, date la voz que necesitas tener, porque nadie te va a hacer un hueco para que estés ahí si no te lo abres tú. Y eso es lo que yo he podido aprender. Y ese hueco es la espontaneidad, es crear esa oportunidad donde otra persona se quedaría en el pensamiento de decir qué bien combinados van, qué bonitos son, qué pareja más encantadora, me encantaría hacerles una foto. Pues vas tú y te atreves a ser. Y si no, pues que te lo cuenten los demás, porque tú no lo vas a vivir. Así que recuerda que la vida va de luchar y tú decides hasta dónde estás dispuesto a dar. Así que confía en tu potencial y aprende siempre de lo mejor, porque lo mejor está ahí fuera para ti, pero para ello lo tienes que saber ver. Así que esto es todo. La verdad que me flipa vivir. O sea, situaciones como las de hoy es que no se pueden planear, no lo puedo decidir, no lo puedo crear, pero la vida me lo da hecho. Es increíble. Creo que es de las personas con más experiencias que he descubierto jamás. O sea, literalmente he salido de ahí con la cabeza llena de ideas, llena de ilusión, de ganas de seguir. Y sí, los tiempos han cambiado un montón, para nada tenemos el contexto en el que ellos lograron crear todo el patrimonio infinito que ahora logran tener. O sea, de verdad que me han enseñado algunas de sus casas y me explota la cabeza. O sea, es fascinante. Pero también muy agradecida de ver que no me rebajo el nivel, ¿vale? Cuando yo estoy con personas de esta altura, de esta envergadura, podría decaer, ¿vale? Yendo, o sea, de verdad, yo yendo vestida con una camiseta del Bershka, que además me va grande, me queda enorme, y unos pantalones que me han costado 2 euros, ¿vale? Yo me podría haber hecho pequeña, ¿vale? Podría haber pensado, tío, ¿quién te crees para sentarte aquí con estas personas? ¿Qué haces tú? O sea, de verdad me sentía que iba desnuda del plan, tío. Pero a la vez te das cuenta de que las personas de verdad no se fijan en lo que pueden ver, sino que descubren lo que hay detrás. La verdad que momentos así me recuerdan la importancia de confiar en lo que soy, de honrar a mi intuición. Y mi intuición, un día más, me pide a gritos que esté haciendo el gilipollas por internet. Así que nada, yo sé que este contenido aporta valor, porque literalmente llena mis libretas de sabiduría, de aprendizajes y de cosas que yo quiero recordar. O sea, todo esto es de hoy, esta libreta era nueva. Y todo esto sé que va directo a mí, pero sería egoísta no contártelo hoy. Por mucho que me quieran hacer creer que esto no es bueno para mí, ni para mi futuro, ni para mi reputación, me da igual. Yo sé que soy lo que hago sentir, y de eso estoy muy segura. Mi desarrollo personal está fuera de internet, pero no por ello quiero dejar de aparecer por aquí, porque sé que voy a encontrar mi lugar, sé que voy a hacer cosas que aún no soy capaz de entender, pero que empiezan por estar hoy aquí un día más. Así que gracias por darme la oportunidad de compartir esta reflexión conmigo. De verdad que siento que ha sido muy abstracta, pero es que no puedo dar detalles de todo, pero simplemente confía en lo que eres, trabaja por lo que haces. No te preocupes por lo que vayas a planear, porque la vida hará lo que le dé la maldita gana contigo, pero enfócate en una dirección. Prueba primero
todo lo que llame tu atención y luego enfócate para prosperar. Porque la vida tiene planes para ti que ni siquiera puedes entender, que no eres capaz de imaginar, pero sí los puedes construir. Así que tú decides si eres de los que se rinde antes de empezar o si eres de los que hace que lo que inicialmente parecía imposible termine por ser una realidad. De verdad, eso lo va a determinar tu actitud, así que ahora tú decides hacia dónde vas. Yo lo tengo claro, así que ya sabes. ¡A por ello! Me encanta vivir, de verdad.